Pero, pero es que es razonable, pues, o sea, la, la, la argumentación. Te, te doy un caso que a mí me parece escandaloso, que es el de José Graña, del Grupo del Comercio. Según la información de Oder, de Barata y de, y de toda la gente que participó de, de alguna manera en, la, en los negocios de Overs en el Perú, el señor Graña era socio. No solamente socio menor, era socio principal. Él y Barata articulaban todo. Absolutamente todo, además, Barata dice, había mucha gente a la que yo ni conocía. Él conocía a los políticos, él conocía a los otros empresarios con los que nos podíamos asociar. Entonces, el señor en libertad implica un riesgo. ¿Por qué? Porque el señor puede manipular información en su empresa para cubrir cómo se hizo el movimiento de, de dineros que terminaban pagando comisiones ilegales el señor puede hacer uso de todo un aparato de medios de comunicación de la cual es el principal accionista para favorecer sus intereses libres. O sea, pero por supuesto, eso es a lo que voy. No, o sea, es absolutamente justificable ese tipo de medidas. No. O sea.